Muy buenas amigos míos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar nuevamente en este su canal Chochueno. Pues la intención de hacer este video es para mostrarles este aparato que acabamos de adquirir a un precio bastante accesible en el mercado secundario y que por sus especificaciones son realmente muy sorprendentes. Inclusive considero yo que hasta puede ser un timo. Lo que estamos viendo prácticamente es un banco de baterías, pero no realmente cualquier banco de baterías. Como podemos ver en la etiqueta superior, supuestamente se trata de un banco de baterías de la marca Huawei, en donde es un banco de baterías de 48 voltios a 100 amperios. Tenemos almacenados aquí 4800 watts en un espacio realmente bastante reducido, como podemos ver, y que buscando la información técnica en internet, pues efectivamente en la página de Huawei podemos encontrar que suministra este tipo de sistemas, pero a un precio exorbitante. Y yo considero que esto podría ser prácticamente un timo, porque este equipo que pueden ver enfrente de ustedes me ha salido a mí en el mercado secundario en un aproximado de $450. Pero no solo eso, sino que este equipo en la parte frontal donde tiene los puntos de conexión que vamos a ver más adelante, ya incluye un BMS para gestionar la carga y la descarga de este terminal. Si te interesa descubrir lo que tenga que pasar cuando quite el empaquetamiento de este equipo para tratar de averiguar si es un timo o si fue una buena compra en el mercado secundario, te invito a que te quedes en este canal, no sin antes recordarte que si esta información te gusta, me regales un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este tu canal Chochueno. Así que comencemos. Vamos a ver qué encontramos en este módulo del mercado secundario. 48 voltios a 100 amperios, pero no de cualquier tipo de batería. En teoría es una batería de iones de litio. De acuerdo a lo que vi en el manual del fabricante, debe de ser de LiFePO 4. Pues en primera vamos a desempaquetarlo y ver si enciende. Aquí está el módulo que acabo de adquirir por $450 aproximadamente. Definitivamente no es un módulo nuevo. Podemos ver que tiene bastante polvo en las rejillas, que no son de ventilación, son rejillas sólidas de la parte frontal de este banco de baterías, en donde, acorde al fabricante, aquí se encuentra el controlador de monitoreo de este. De igual manera, pues podemos ver que el empaque pues no es el adecuado. Se ven algunas marcas de golpes, más en la parte de atrás, que pues no será el empaque correcto. Al tener golpes con las superficies, se va deteriorando la carga. Podemos ver que de ancho mide 44 centímetros, a lo largo mide poco menos de 40 centímetros y de lo alto mide aproximadamente 13 centímetros. Estas dimensiones concuerdan con la descripción del fabricante en su hoja técnica. Aquí se pueden ver algunos golpes del estado actual de este banco de baterías, realmente bastante notables las condiciones de este. Y pues bueno, en la parte de atrás no tenemos ningún conexionado. En la parte izquierda y derecha tenemos unas agarraderas para cargar el equipo, y en la parte frontal pues el BMS para controlar la carga y descarga de nuestro equipo. Así como podemos ver unas terminales tierra, unos contactos secos de salida digital para que nos va a indicar unas alarmas acorde al diagnóstico del BMS. Tenemos dos puertos de comunicación, uno como entrada y otro como salida, para que sea monitoreado. Desconozco si se pueda conectar directamente a la red y a través de un navegador web poder monitorearlo, o necesita algún tipo de controlador específico para poder monitorearse este equipo. En la parte frontal pues tenemos unos indicadores LED del estado de la carga de las baterías del equipo, así como unos LEDs que nos indica el estado de funcionamiento, alarma si se está cargando o se está descargando, como unos orificios que parecen para la bocina de una indicación. Tenemos de este lado el botón para encendido o apagado de forma manual. Tenemos unas terminales para encender el equipo de forma remota, y tenemos las terminales frontales para conexionar nuestro inversor. O cabe mencionar que son las únicas conexiones, así que por estas se debe de cargar o descargar el equipo. Vamos a ver si enciende. Muy bien, vamos a encenderlo. Podemos ver que se encienden las luces de la parte frontal. Nos dice que está corriendo, nos marca que está completamente cargada la batería, y en cuestión a voltaje podemos ver que gradualmente subió el voltaje de las celdas
a 55.9 voltios. En pocas palabras, el equipo está completamente cargado, pero para mi gusto está sobrecargado para unas condiciones de almacenamiento. Ok, el LED empieza a parpadear. Debo de verificar qué es lo que significa esto en el manual, pero por lo pronto casi está llegando a 56 voltios. Si dejo presionado el botón durante 5 segundos, podemos ver que el equipo se vuelve a apagar. Podemos ver que el voltaje va decrementando, obviamente no tenemos ninguna carga en el dispositivo y los botones de indicaciones frontales se van a apagar. Por ahora podemos ver que el voltaje se mantiene casi en 56 voltios, en donde podemos ver que en la etiqueta superior nos dice que el voltaje tanto de entrada como de salida máximos 58 para el caso de la entrada y 57 para el caso de la salida, por lo cual está en el rango de un estado de carga completo, en donde insisto, para transportar este tipo de baterías de LiFePO 4 debe estar en una carga del 50% para almacenarlas. Desafortunadamente no tengo los equipos para poder testear si realmente la capacidad de las baterías de este banco cumplen con las especificaciones del fabricante, ya que al ser una compra imprevista pues no estoy preparado para realizar esa prueba. Pero si bien es cierto que cuando busqué información de este jamás vi una imagen del equipo abierto, así que por qué no vamos a ver si podemos retirar al menos la parte superior de este inversor para ver el estado visual que las baterías tienen en este equipo de segunda mano. Muy bien, pues en la parte lateral, en la parte trasera, se ven tornillos que sujetan la tapa superior y vamos a ver si con eso es suficiente para poder retirarla y echar un vistazo de lo que nos encontraremos dentro de este banco. Pues no salió retirando solamente esos tornillos, al parecer debe tener otros en la parte frontal que impiden que se remueva. Voy a ver si puedo retirar la cara frontal de este banco de baterías y poder ver. Lo hemos logrado, al parecer los tornillos que van aquí sujetan la cara frontal de la tapa y ahora sí podemos retirarla sin ningún inconveniente. Y una vez abierto, pues podemos ver que efectivamente la parte frontal corresponde al controlador de carga y descarga de este banco de baterías, en donde aquí podemos ver que las celdas se encuentran debidamente instaladas. Sin duda creo que es un banco de la marca Huawei original. Sin embargo, al ser este un producto de segunda, realmente desconozco cuántos ciclos de carga y descarga puedan tener estas celdas de LiFePO 4 que podemos ver que están instaladas. No tengo el equipo correspondiente para someter este banco a una prueba de descarga y ver si efectivamente con las celdas que se encuentran en su interior, que se ven relativamente bien, no se ven infladas ni mucho menos, se ven en buenas condiciones, si el equipo mantiene la energía almacenada que promete el fabricante, siendo los 100 amperios que especifica. Y pues la incógnita más grande es realmente que creo que no hay forma de saber cuántos ciclos de carga y descarga tiene este equipo, a menos que sea por su software. En fin, la única forma que tengo es de corroborar si el funcionamiento es correcto, es conectarlo al sistema de mi hogar y estar monitoreando la carga y descarga que este equipo nos proporciona en un entorno. Así que los invito a que se suscriban para que estén al pendiente sobre los futuros videos que voy a hacer sobre este banco de baterías y realmente ver qué provecho podemos obtener de ellas. Si realmente son los 4800 watts que promete el fabricante, considero yo que fue una ganga, y más viendo que en la parte interna pues las baterías se ven impecables. Y pues nada, mis amigos, nos vemos en futuros videos. Se despide de ustedes deseándoles siempre lo mejor su amigo Chochueno. Hasta luego.